Momentos de angustia vivieron los habitantes del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia, cuando en la mañana de este domingo un helicóptero del ejército se precipitó a tierra cayendo sobre una vivienda. Esto es lo que se conoce hasta el momento de este siniestro aéreo. Un helicóptero MI-17 del Ejército Nacional cayó sobre una vivienda en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia. El hecho se registró en horas de la mañana de hoy domingo 15 de octubre, causando conmoción entre los pobladores del lugar. El accidente aéreo se presentó en el barrio La Cañada. La gobernación de Antioquia confirmó que hasta el momento de realizar este informe, el reporte preliminar es de siete personas heridas, las cuales fueron llevadas hasta centros asistenciales. De acuerdo con las primeras hipótesis, el incidente ocurrió por una falla mecánica del helicóptero. El ejército descartó que se trate de un atentado contra la fuerza pública. Entre los heridos hay cinco militares y dos civiles que se encontraban dentro de la vivienda. La aeronave cayó minutos después de iniciar el despegue a aproximadamente 300 metros de la base aérea. Afortunadamente, hasta el momento, no se registran víctimas fatales. Para Cartago al día con la información nacional, les informó Harold Mauricio Rayo.